existe el regreso feliz ni el beso en la tierra, sino el hacer las cuentas y tratar de entender toda la que ha pasado durante nuestra ausencia. Y de ahí hay historia impresionante, es decir, las cosas que te puede contar la gente, ya que esta música nuestra era considerada peligrosa por el régimen de Pinochet. Escucharla, bueno, yo imagino mucha gente que escuchó con audífono, un poco escondido, tomando algunas precauciones. Y otra gente que escuchaba que por ahí en nuestra casa estaban tocando este tipo de música, entonces, bueno, era un asunto de complicidad, era una clave al final. Las simbologías que han crecido en torno a esto son para nosotros inimaginables. Y hermoso también por haber, bueno, porque significó también, no sé, dar aliento desde la distancia. Y un poco decir, estamos aquí, ¿no? Y eso es hermoso. Pero estamos recién recuperándolo.